amigos de Lucha Libre Entre Nosotros, sean todos ustedes bienvenidos a una función más de Lucha Libre Olpem desde la ciudad de Toluca, Estado de México, en el gimnasio Halcón Galáctico, recinto que ha tomado como casa esta empresa de lucha libre 100% mexiquense. El día de hoy un gran cartel solamente en la lucha estelar. Tendremos un mano a mano sensacional disputándose el campeonato WWE en peso ligero, Conín en contra del Rayo Tapatío número 1, la visita de Resplandor Junior y todas las estrellas de Lucha Libre UPM. En unos momentos ustedes estarán vibrando, estarán emocionándose junto con nosotros para esta sensacional función que tiene preparados para todos ustedes Lucha Libre UPM este día domingo 26 de enero, que estamos grabando para llevarlos a todos ustedes en YouTube y también en los enlaces en Facebook. Pues vamos a dar inicio en unos momentos. A todos ustedes les mandamos un gran saludo, un gran abrazo y en segundos comenzamos. Muy buenas tardes, amigos de Lucha Libre Entre Nosotros, sean todos ustedes bienvenidos este domingo que estamos dándole continuidad a estas funciones de Lucha Libre UPM. Y en esta primera lucha tenemos a Megalodón y Crichton enfrentándose al último Latino y Tiburón. Aquí nos vamos con la toma de referee, una lucha técnica o que comienza más bien con técnica como dicten los cánones. Como es la verdadera lucha libre, la verdadera esencia de la lucha libre, ahí lo vemos con el derribe de último Latino, ahora castiga la rodilla, castigando y llevándose a toque de espalda rápidamente a Crichton. Ahí vimos que pues ya comienza los primeros escarceos de esta contienda, en donde tendremos experiencia de parte del último Latino y mucha juventud por parte de Tiburón, Megalodón y el joven Crichton. Ahí vemos, señoras y señores, una gran, gran contienda. Es lo que nos espera en esta primera lucha. Ahí vemos, ya se empieza a meter con la gente este gran último Latino, pequeño de tamaño pero grande en cuanto a experiencia y sapiencia luchística. Vemos el derribe en primera instancia tomando el castigo para Crichton, que se rehace y toma con este torniquete a último Latino, que revierte de sensacional manera y con esta yegüita lo deposita ahí sobre el cuadrilátero
del gimnasio con Galáctico, la gente comienza a responder en estos primeros escarceos de la contienda. Ahí vemos al último latino aún metiéndose con la gente, llevando o tratando de llevar agua para su molino. Ahí lo vemos con ese primer derribe, señores y señores. Lo toma de la cintura, un derribe más. Estamos viendo una lucha llena de calidad, llena de sapiencia luchística. Y teniendo como testigos a la gente de Toluca, que pide otra. Estamos comenzando calientita esta función, porque esta rivalidad entre Megalodón y el Tiburón ya lleva algunas semanas calentándose. Vamos a ver si más adelante tenemos una contienda en mano a mano. ¿Se han visto las caras en manos a manos, señoras y señores? Ahí vemos a Último Latino. ¿Qué le está pasando? Ya amenazó con convertirse en rudo. Recordemos que pues Último Latino es un luchador con esencia ruda. Y ahí vemos, la gente se le está volteando. Es raro ver esto con un luchador técnico. El día de ayer estuvimos mirando la inauguración de la temporada 2020 de Lucha Libre AAA y se dieron muchos casos de este tipo, en donde la gente daba más apoyo al bando rudo, y aquí lo estamos viviendo también. Ahí vemos otra vez el Último Latino con esa palanca al brazo, llevándolo a la lona una vez más. ¡Qué agilidad tiene este Último Latino! Y casi lo saca del encordado. La gente se lo reconoce pidiéndole otra. Mientras tanto, Tiburón va a entrar con el relevo y la gente grita: ¡Tiburón, Tiburón! Esta gran rivalidad con la que estamos iniciando el 2020 está calentando bastante a la gente del gimnasio Halcón Galáctico y los gritos son ensordecedores. De momento se van a la toma de referee. Revierte con ese torniquete al brazo por parte de Tiburón. Uno más, aprieta más el Tiburón. Ahora ese lazo para depositarlo del otro lado del encordado. La gente pide otra. Se levanta Megalodón. Se rehace más bien. Ahí lo vemos con esa toma. Y llevándolo hacia el otro lado. Dándole la vuelta totalmente. Y se duele de la espalda al Tiburón. Ahí vemos al buen Megalodón, un joven gladiador que pues tiene pocas semanas de haber debutado. Ya se quitó la máscara el Último Latino. Ahí vemos el castigo a la pierna de Megalodón, que se duele, revierte. ¿Y ahora qué va a hacer? Se lo lleva con ese castigo a las piernas. Es una luceta, señoras y señores. ¿Qué está pasando? Se va a rendir el Tiburón, se va a rendir el Tiburón. Le va a sacar la rendición, dice que no. Revierte ahora de nuevo Megalodón para tratar de buscar un castigo más. Ahí está apretando. Está apretando, pide una rendición ahí Megalodón, ¿no? Se alcanza a zafar el Tiburón, el joven luchador toluqueño, ambos jóvenes luchadores toluqueños ahí con una mini lancita que hacía Megalodón. Ahora viene con este cangrejo, muy dolorosos esos cangrejos, castigando toda la espalda, pero dice que no al Tiburón. Ahora le toma la pierna, derriba, se lo lleva con ese castigo. Esta pues muy bonita evaluación, castigando brazos y piernas, más bien cabeza y piernas. Ahí vemos el grito que comienza a reinar para el apoyo hacia el rudo. El derribe. Para ver si se rehace. No, se lo lleva con ese lazo. Muy bien aplicado. Estamos viendo una lucha llena de técnica. La esencia de la lucha libre es lo que nos están demostrando en estos momentos. A pesar de ser muy jóvenes, estamos viendo una lucha llena de gran calidad. Esperemos que la lucha campeonil, que es la contienda estelar, esté igualmente de buena.
Ahí tenemos a Crichton entregando, más bien recibiendo el relevo. Bueno, pues guardamos silencio un momento para que ustedes escuchen el ambiente. Ahí tenemos último latino llevándolo de lado a lado, de cuerda a cuerda. Una vez más ese lazo. Gran evolución que nos acaba de regalar último latino. El juego de cuerdas. De lado a lado, costa a costa, en las patadas dobles hacia el pecho. Y la gente que pide otra. Esto que estamos viendo es una gran batalla. Estamos disfrutando bastante. La gente también está enganchada totalmente en este tipo de encuentros, en donde se están marcando rivalidades que pues pueden llegar a culminar en grandes cosas. Los gritos de la gente divididas. De un lado le gritan a Megalodón, del otro lado le gritan a Tiburón. Ahí lo vemos, el lazo por parte de Tiburón. Este joven Megalodón, como lo hemos comentado en las pasadas funciones, a pesar de su estatura y de su peso, es muy ágil. Ahí lo vemos, ahora las tijeras de parte de Tiburón, depositando del lado contrario a Tiburón. A Megalodón, perdón. Ahí lo vemos, ahora una evolución con un lazo, castigando propiamente a Megalodón. Ahora el lazo dejándolo frente al último latino. La patada cabritera, la patada del cabrito que inmortalizará a Latin Lover, Víctor Reséndiz. Aquel gran gladiador seguido por las mujeres, asediado por las mujeres y odiado por los hombres. El stripper de la lucha libre. Ahí vemos una vez más las patadas de Megalodón castigando al Tiburón, que pide clemencia y no está viendo lo duro sino lo tupido de la contienda. Ahí vemos la salida de bandera, depositándolo en la ceja del encordado. Ahí viene hacia adentro el Tiburón. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a la tercera cuerda, ¡el vuelo! ¡Impresionante lo de Tiburón! Ahora viene la jarocha, bien. Otra vez la pantada, ¡la patada cabritera! Ahora, logrando la máxima extensión de sus extremidades, fue lo que hizo Tiburón para castigar precisamente a Megalodón. Ustedes disculpen. Ahí vemos al Tiburón entregando el relevo para el último latino. Este último latino que está regresando en plan grande y que ahora se mete con la gente. Pues estamos viendo una excelente contienda. Y la gente metida pues con todo en esta lucha. No, bueno. Ahí el apoyo de seguridad último latino. Una buena entrada la que está registrando esta tarde el gimnasio Halcón Galáctico, tarde de domingo, tarde agradable. Tarde agradable, tarde un poco calurosa también por momentos. Ahí vemos la patada de Megalodón. Vaya recepción para el último latino. Ahí pide otra la gente, venía con la misma dosis latino, con la mantequilla, y lo recibe del otro lado Megalodón. Lo está llevando a su cuerda el gladiador rudo. Ahora viene de regreso. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo deposita en el esquinero. Viene el último latino. Sí, con una Frankensteiner. Depositándolo en el encordado, en el centro del enlodado. Más bien ahí, vistosa. La llave de Megalodón.
de Tiburón, perdón, para Clayton, lo está rindiendo, señoras y señores, la primera es técnica. Bueno, señoras y señores, ahí tenemos a los ganadores de esta primera caída, que son Último Latino y el Tiburón. Kaiton y Megalodón quedan en muy malas condiciones fuera del encordado. La verdad es que lo que aplicó el Tiburón para Kaiton fue una gran llave por parte de este Kaiton. Señoras y señores, estamos viviendo el descanso de esta primera contienda. Vámonos a la segunda caída, que ya está anunciada por parte del Patito y pues por el sonido del recinto Halcón Galáctico. Señoras y señores, mientras sigue discutiendo el Último Latino, nos unimos al pues lamentable momento que nos enteramos hace unas horas, aproximadamente a las 2 de la tarde, por todas las redes sociales. Ustedes lo están viendo, tal vez sea lunes o martes, pero el día de hoy ha fallecido lamentablemente la estrella de Los Ángeles Lakers de básquetbol, Kobe Bryant, Black Mamba, a los 41 años en un accidente de helicóptero. Pues nos unimos a la pena del mundo del deporte, porque es en general, hasta la gente que no gustaba de este gran deporte, el reporte de Ráfaga, conocemos la historia de Kobe Bryant, de Black Mamba. Y pues ahí quedarán los recuerdos de todo lo que hizo ese número 24 de LA Lakers, de los Lakers de Los Ángeles. Y pues mientras tanto, aquí en el gimnasio Halcón Galáctico, bueno, ya nos saludó el halcón sagrado aquí entre nosotros. Y pues ahí el buen Megalodón enfrentándose al Último Latino, que se lo lleva con eso y entran las rudezas. Las rudezas de estos dos jóvenes que han aprendido y bastante bien de las artimañas de los rudos. Ahí vemos el doble lazo por parte de Crichton y de Megalodón. Interrumpe la entrada del Patito. El Patito está transformado el día de hoy. Piden que se retire uno del cuadrilátero, pero pues ya lo sacó. Sacaron a Tiburón. Ahí vemos el castigo para el Último Latino, se lo van a llevar entre los dos. Esa es una llave de rendición. Están rindiendo los rudos al Último Latino. Una fugaz segunda caída es lo que parece que vamos a tener. Ahí vemos juego en cuerdas por parte de el joven Tiburón. Patada doble para depositarlo en la lona del Halcón Galáctico. Ahí lo vemos, lo lleva con la toma. Más bien la cargada samoana, ese derribo poco ortodoxo por parte de Crichton, y se queja al Último Latino. ¿Qué van a hacer? Si Megalodón es letal solo, ahí vemos el castigo doble sobre el Tiburón. La planchita en corto. Uno, dos, tres, señoras y señores. La segunda es para los rudísimos. Bueno, señoras y señores, ahí tenemos el reprobo de la gente por una parte al bando de los rudos.
Aquí se acerca el último latino, hacia aquí, a donde estamos. Muy cerca, ustedes lo pueden ver. Vamos a ver qué es lo que nos dicen más adelante estos dos jóvenes, porque pues al parecer esto no va a quedar así. Esto se está calentando cada día más, cada día son enfrentamientos más fuertes, más rudos, llenos de grandes... Ahí con último latino, un joven que no le quiso dar la mano. Pues vamos a ver, en unos momentos el patito nos estará indicando el inicio de la tercera. Ahí se queja el último latino de que están los dos contendientes rudos sobre el encordado. El grito de técnicos, técnicos. El apoyo, pues, parece ser total para los técnicos. Se sale Megalodón, ahí la patada en la cuerda. Vamos a ver qué hace. Ahora viene Megalodón con esa patada a la espalda del tiburón. ¿Cómo lo recibe al último latino Megalodón? Lo lleva hacia las cuerdas, lo recibe Crichton con ese derribe. Del otro lado, los raquetazos, está sufriendo el último latino con el joven. Ahí vemos, lo lleva hacia arriba una vez más. A las alturas y una pasada que intentaba Crichton. Ahí lo vemos, los dos están sobre las cuerdas, los dos técnicos. Ahí sobre esa esquina. Vamos a ver, ahora viene Megalodón con esa patada suavizando aún más a Tiburón. La doble lanza, la lanza más bien que está aplicando ahí Crichton. Están sufriendo y en serio los técnicos. Vemos último latino siendo castigado con ese candado al cuello por parte de Crichton, que cada vez aprieta más. Puede dejar en malas condiciones a latino. Vemos, castigo a los brazos. No se rinde, dice que no se rinde el último latino. Continuamos, ahí lo vemos otra vez. La patada al estómago por parte de Crichton. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer ahora? Este Megalodón contra Tiburón lo tomó del cuello, lo llevó. Así haciéndole un tipo carrusel. Ahí vemos una vez más. No puede ser, están abusando de este joven tiburón. Podría descalificar por exceso de rudeza en algún momento el patito, pero no le veo ganas de hacerlo. Ya lo sacaron del encordado al tiburón. Ahí vemos. ¿Qué va a ser el último latino? No, qué manera de recibirlo. Ahora con ese, pues, yeguita que se llevan a el joven latino, depositándolo en la en el esquinero, lazo al cuello por parte de Crichton, lazo al cuello por parte de Megalodón. Va para afuera el último latino. Con la pierna atorada, es peligroso esto que está pasando en el encordado. Cuidado, cuidado, cuidado. No, ya salió. Ya se retiró bien. El último latino, ahora lo vemos, juego de cuerdas, el rebote y la pisada de parte de Megalodón. Y es bravo este joven, ¿eh? Ahí vemos a Tiburón sufriendo el castigo con las cuerdas. Pide clemencia y hacia atrás, señores y señores, es como se lo está llevando. Ahora vemos el raquetazo. El raquetazo para depositar del otro lado al último latino. Ahora los dos están ahí sobre el encordado. Tiburón que es lanzado hacia el esquinero que queda casi frente a nosotros. La patada por parte del último latino. Y ahora la patada del cabrito por parte de Tiburón. La reacción técnica está llegando. Patadas de canguro de último latino. Raquetazo para Crichton de Tiburón. Ya están debajo del encordado, el zape, la patada del tiburón. Sobre el encordado estamos viendo al último latino que está
castigando a Megalodón. Señoras y señores, ahí vemos a el tiburón con la patada doble, la humanidad de Crichton. Están sufriendo, pidiendo clemencia a los rudos. Ahí vemos el raquetazo de último latino. Vamos a guardar silencio para que ustedes lo escuchen. La patada ahí por parte de tiburón. Oh, ahí está el raquetazo por parte de tiburón. Ahí está, lo llevan hacia la esquina opuesta. Aquí viene el último latino con ese espaldazo. Lo va a dejar a merced del tiburón, que viene con este castigo, que va a ser patada doble sobre el rostro. Ahí está en muy, pero muy malas condiciones también el Megalodón, este joven gladiador toluqueño. El intento más bien de lazo que intentaba tiburón. Ahí viene el último latino con el espaldazo otra vez. Se están cobrando todas y cada una que les hicieron en la caída anterior los rudos. Ahí vemos ahora a este joven Crichton siendo castigado por el joven tiburón. Y le van a repetir las dosis. Ahora Crichton. La gente que pide otra y otra. Levanta los brazos. Ahí el último latino. Está contando el patito. Acelera el conteo el último latino. No, dice. No, pues permítanme, señores, porque pues así no se puede. Ahora, ¿qué vamos a ver? Crichton en contra del último latino. Este duelo también se ve muy interesante. El último latino. Vamos a ver cómo le rinde. Un raquetazo muy suave por parte de Crichton y la gente lo abuchea. El último latino, un poquito más recio el golpe que acaba de aplicar. La gente que pide otra. Ahí está, estuvo un poco más fuerte, pero no le hace nada a último latino, que se burla incluso del joven Crichton. Y la gente que dice, que le dé duro. Ahí vemos el raquetazo un poco más marcado por parte del último latino. Ahí se lo lleva con esas alitas. Castigo a los brazos. Y cuidado porque ahí viene Megalodón. La patada que acaba de aplicar Megalodón. Se lo va a llevar con una de a caballo. Pareciera que se rinde. Dice que no. Dice que no, pero lo va a salvar su compañero. Ahí con la patada a la espalda del rudo Megalodón. El raquetazo por parte de tiburón. ¿Qué es lo que va a hacer? Se lo lleva con esa cruceta, con un lazo al cuello. Es muy peligrosa esta llave. Dice que no se rinde. Le entra a preguntar a su compañero. Y la patada en cortito por parte de Crichton. Ahora vamos a ver si hacen trabajo en equipo. No, se lo lleva con este cangrejo. Este cangrejo, una variante del pulpo guerrero que aplica el gran señor último guerrero. Ahí vemos, se escupe en la mano, ¿qué va a hacer? Cargando baterías, el cachetadón con la mano que menos esperó Crichton. Ahí vemos a el último latino, se lo lleva, toque de espaldas, uno. Simplemente uno por parte del patito. Ahora vamos a ver qué. Pues ya tomó a Crichton como si fuera su rival de años. Este último latino, lazo al cuello, sufriendo Crichton. Vamos a ver, se lo lleva con este tirabuzón. ¿Qué va a hacer? Del otro lado. ¡Ahí vemos! ¡Un foul! ¡Hay un foul por parte del Megalodón! A
Ahora se la lleva el toque de espaldas, aplicándole la misma dosis. Uno, dos, tres, señoras y señores. La victoria ruda. Pues ahí vemos, señoras y señores, ya nos están pidiendo el micrófono. Los ánimos están candentes. Vamos a escuchar qué es lo que nos dicen. Ahí vamos. Bueno, ahí está en la molestia del último latino. Vamos a escucharlo. Pues ahí están las palabras del último latino. Ahora vamos a escuchar al joven Crichton. Bueno, señoras y señores, ahí está con las manos en alto los hombres que han salido victoriosos de esta primera contienda. Pues continuamos porque la segunda también será un duelo de poder a poder. Pues damos inicio a esta primera caída en esta gran contienda, la segunda de esta noche en Lucha Libre UPM. Tenemos dos tercias
de gran calidad por el bando técnico. Tenemos a Black Fly, Taro Jr. y el Delfín Dorado por el bando rudo. Clarinete, Dábora. Y complementando esta tercia, el gran joven revelación, como lo es el Megalodón. Señoras y señores, aquí vemos los primeros escarceos entre Dábora y el Delfín Dorado. El Delfín Dorado que la semana pasada estuvo en el bando de los rudos, Cuidado, por ahí también ya empezamos a ver algunas diferencias por parte de Black Fly en contra precisamente de este experimentado gladiador, El Delfín Dorado, ahí lo vemos, un par de yecuitas bien aplicadas por parte de el Delfín para Dábora. El grito de técnicos, y del otro lado el apoyo para los rudos. El grito de las damas, que pues ellas no vienen a ver a Black Fly, ellas vienen a ver a los rudos. Ahí vemos a Dábora castigando con todo lo que sabe de lucha libre. Ahí lo vemos. Con ese castigo al rostro, picando incluso los ojos de su contrincante. Estamos viendo una gran función. Una vez más, Lucha Libre UPM llevando lo mejor que tiene a todos ustedes. Señoras y señores, rodeando el encordado una vez más, los dos gladiadores. Vemos la toma, excelente, por parte de ambos luchadores, y ahí dejando y depositando sobre el cuadrilato a Dábora, este Delfín Dorado, que también es un gran luchador, No hay duda de que, bueno, ahí el Delfín pues está teniendo una discusión con Black Fly, Pues vemos ahí a Megalodón ahora hacerle frente al Delfín Dorado, llevándoselo el Delfín con este par de castigos, este par de lazos más bien al joven. La experiencia en contra de la juventud. Y se queja Megalodón. Ahí tenemos una vez más el castigo, ahora al cuello por parte de el Delfín, una vez más para el Megalodón, que se queja de que le jaló la máscara. Ahora ahí vemos el castigo por parte del Delfín para Megalodón. Revierte el joven una vez más. Este tiro está bueno porque a pesar de la juventud de Megalodón, es pues de un peso y unas características similares a las de Megalodón. Del Delfín, perdón. Está tan interesante la contienda. Y ahora los aplausos son para ambos gladiadores. Gente le grita fuera al Delfín. No, bueno, le están echando al público encima sus compañeros al Delfín Dorado. No lo escucho y no lo creo. Porque pues es el bando técnico, señores y señores. Y pues fue una diferencia por ahí que hubo la semana pasada, que estuvo el Delfín Dorado en un relevo increíble y pues le vimos una excelente actuación. Ahí vamos a Black Fly, es el que está más molesto con él. Hay diferencias, vamos a ver en qué desencadena esta contienda. Y pues del otro lado las diferencias continúan. Va a ser el relevo, pero se lo rechazan sus compañeros. Ya se echó los tres relevos. El Delfín en contra
de los tres rudos. Y ahora viene Clarinete ahí, bajando del encordado Blackfly. Y del otro lado, Dávila, que toma a Taro Junior y le lanza el líquido de dudosa procedencia, Clarinete. Pero pues, esto se desencadenó de lo que estábamos viendo, de la lucha por parte de Blackfly y de Taro al negarse a entrar al encordado. No, bueno, lo de Taro Junior y Blackfly es pues sumamente reprobable, ¿no? Porque no le ayudaban a su compañero. Y pues los rudos reaccionando ahora. Esa foul del que se quejan los aficionados, pero no hay nada, no hay nada. Y ahí dejan tendido sobre el encordado a Blackfly. Conteo. Taro Junior ya es derribado una vez más. Ahora la patada con la que recibe Dávila a Blackfly. Del otro lado, los raquetazos sobre el delfín dorado por parte de Megalodón 2. Pues son dos gladiadores acuáticos, podríamos llamarle así. El grito de apoyo para Taro Junior. Este continuador de una gran leyenda toluqueña. Incluso con el mismo equipo con el que luchaba su abuelo, que es nieto de Taro, pues es con el que se está presentando. El grito de apoyo para Clarinete. Pues ahí vemos que intenta pues ser salvado Blackfly y recibido más bien por parte de Megalodón. La gente que le pide otra. Vamos a ver, pide silencio Megalodón. ¡Es el raquetazo! ¡Otro! Vamos a ver, Clarinete. Con el cinturón van a castigar ahora a Taro. Silencio. ¡Ahí se escuchó! ¡Por todos y cada uno de los rincones del gimnasio del Con Galáctico! ¡Ese cinturonazo que le acaban de dar! Vamos a ver, le van a repetir la dosis ahora a Blackfly, que intenta zafarse. Ahí estos tres rudos, podría ser Megalodón uno o el nuevo integrante de los verdugos. Ahí lo vemos. Excelente lo que acaban de hacer los verdugos en combinación de Megalodón. Ahora Delfín, que intenta reaccionar. Y también le recetan un cinturonazo. Y eso, que no son doctores. Ahí vemos la patada sobre la cuerda para dejar en malas condiciones a Blackfly. Ahí vemos a Clarinete llevando de lado a lado, de esquina a esquina, de unión a unión. Ahora el lazo una vez más, ahora por parte de Dávila. Están en malas condiciones todos los técnicos. La afición está pues consternada, no saben siquiera qué es lo que les ha pasado a los técnicos. Ahora vemos al Delfín poniéndose en posición de ataque en contra del Clarinete. Ahora están castigando ahí al Delfín. Vamos a ver con ese par de pues castigos a los brazos, torniquetes, se lo llevan. Ahora los dos con una carreta, un intento de carreta y levantando a Taro para que pues venga el intento de reacción por parte de los técnicos. Ahora se lleva el Delfín a Dávila. Perfecto lo que acaba de hacer, el salto de Blackfly, que va a ser un cangrejo por parte de Taro. Están castigando, ya están rindiendo a Dávila, están rindiendo a Megalodón y también está siendo rendido Clarinete. Y así termina la primera caída.
mando de los técnicos. Tano Junior, Delfín Dorado y Black Fly. Bueno, señores y señores, ahí tenemos el resultado de esta primera caída de esta segunda contienda que estamos viviendo en el gimnasio Halcón Galáctico. No se vayan, porque en la segunda parte de esta gran función que tenemos para todos ustedes, viene la lucha semifinal y la lucha estelar. Vamos a vibrar con estas dos, porque una es por el campeonato de la WWE. En la semifinal vamos a tener a Estrella 2000, Resplandor Junior y Nucleón enfrentándose a Dogman, el Curita del Diablo y el Halcón Sagrado. Señoras y señores, no se la pueden perder, pero mientras tanto continuamos con lo que va a ser la segunda caída de esta segunda lucha, de la cual estamos esperando la indicación para comenzar la misma, la segunda caída. Bueno, ahí vemos el enojo de Clarinete con la gente. Le gritan fuera, vámonos a la segunda. Los gritos son para Clarinete. Uy, eso duele. Y muchísimo. El divorcio es entre Black Fly y el Delfín Dorado, ¿eh? Ahí vemos a Taro, que pues de inicio ya le había dado el relevo. Ahora sí, vamos a ver quién entrega el relevo, pero no entiendo, ¿por qué nadie quiere dar el relevo al Delfín Dorado? Es un gran gladiador técnico. Ahí vemos, viene con las patadas, buscando a su contrincante. Vamos, se va a las cuerdas hacia arriba. La maroma por parte de Delfín. Ahora la reacción técnica. Nada. Qué hábil es este Delfín. Se quitó de un lado, se quitó del otro. Otra vez Delfín. La patada sobre el pecho de Clarinete. Ahí vemos la planchita en corto. Está a punto de contarle. No, la plancha doble. Nada, viene Megalodón. Que le cae a sus compañeros. Le va a contar el patito. No, nada. Lo derriban, no, tampoco. Otra vez Megalodón. Bueno, ahí están jugando. ¿Qué les pasa al bando técnico? 1, 2, 3, señoras y señores. Ganó Megalodón esta segunda caída. Y se va. Le van a levantar el brazo. Dice que no. Y ahora los verdugos se están molestando. Ah, ya lo amansaron al Delfín. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos. Pide uno contra uno, Megalodón. Pide uno contra uno, todo el mundo. Ahí vemos el candado al cuello por parte de Clarinete. Con el apoyo de Dávora. Ahora la patada para recibir a Black Fly por parte de Megalodón. Los raquetazos entre Taro Jr. y Dávora. La patada ahí sobre Taro. La cachetada de Clarinete para el Delfín Dorado. Y la gente que le grita de todo a Dávora. También el Delfín. Ahora el castigo con las cuerdas. Una guillotina por parte de Clarinete. El raquetazo para amansar una vez más a este Delfín. Ahí vemos otra vez. Por ahí les quitó el líquido de dudosa procedencia a las aficionadas de las primeras filas. Clarinete. También Dávora castigando ahora a Taro Junior. Y sobre el encordado, Megalodón castigando a Black Fly. Pues estamos viendo tintes de reacción del bando de los rudos. El bando rudísimo de 5 estrellas. El grito de sí se puede del Delfín, que quiere hacer causa común con sus compañeros. Ahora vamos a ver. Vamos a ver al Delfín en contra de estos tres gandallas
de estos tres rufianes. La patada sobre el delfín de parte de Megalodón. Viene el rebote en cuerdas. Ahora Dabura con la guillotina, más bien la periqueta al estilo de los guerreros laguneros una vez más. Vemos otra vez la patada a las costillas por parte de Megalodón. Y esa patada, ese pisotón que están aplicándole a Blackfly. Raquetazo por parte de Clarinete. Vamos a ver qué es lo que hacen. Lo llevan hacia arriba. Blackfly rebota en cuerdas. Nos va, patada doble para depositarlo sobre la lona. Viene la patada. Intento más bien de patada de Taro Junior. La reacción ruda. Más bien... no es reacción, es un dominio ya total por parte del bando de los rudos. Ahí vemos el lazo al cuello por parte de Megalodón. Aquí está la patada doble, ahora de Dabura. Y el grito de arriba a los rudos. Taro está muy mal, está muy, muy mal. El grito de si se puede. Y pues sin poder hacer causa común con su compañero, el delfín, porque Blackfly está muy molesto con él. Vemos el lazo al cuello por parte de Megalodón. Una vez más, ahora viene Dabura, se la cambian, bien. Lo que acaba de aplicar Dabura. Vamos a ver qué va a hacer. Se hace el valiente Blackfly, pero lo detienen en la primer maroma que intentó dar. Uno, dos, tres, está fuera el delfín dorado. Ahora la doble, el doble castigo con suplex. Y ahora humillado totalmente Blackfly por los verdugos. Pues ya está fuera, dos. Ya no hay manera de que pues domine Taro. Ahí el derribe, uno, dos, tres, una vez más humillando los verdugos y se llevan la segunda caída. Bueno, señoras y señores, pues ahí queda la segunda caída. Vamos a ver quién domina. ¿Quién domina? ¿Quién domina la tercera? Bueno, ahí ya están retando a una persona del público para que suba. No, no puede ser. Ahí, Clarinete. Vamos a ver en qué momento nos indican el inicio de la tercera. Vámonos a la tercera, señoras y señores, para definir esta contienda y con la cual nos despedimos de esta primera parte de Lucha Libre Ulpem, domingo 26 de enero. Veremos, ya va a ser su espectáculo. No, no se lo permite Clarinete. Vámonos, señoras y señores, ahora sí, atacando 3-1. Y le despojan de su playerita a Blackfly y lo reciben con ese raquetazo. Ahora Dabura también le receta un raquetazo muy bueno. Le vemos el pecho ya muy rojo a Blackfly. Ahora viene Megalodon, que pide silencio. Muy bien, el raquetazo. Ahora vamos a ver. El delfín está sufriendo en contra de estos verdugos. Una muy buena parte de los verdugos. Ahí lo vemos castigado en esa cuerda. Ahora hasta pareciera un foul por parte de el Megalodón.
Una vez más las patadas, que continúan los castigos hacia estos técnicos, que pues ya después de la segunda caída no están sabiendo de sí. Ahí vemos Black Fly está ya sobre las cuerdas. Gritos de hacia Taro Junior, me parece que son esos gritos. Ahora vienen con el castigo, con el cielo de arriba, y ahí con el poste, castigando estos rudos a Black Fly. Está sufriendo Black Fly de ese castigo. Ahora pide Dabura que se lo lancen para recibirlo con esas patadas dobles. Entra Clarinete, los tres gladiadores rudos están muy bien acoplados, a pesar de ser la primera vez que unen fuerza. Ahí vemos a Black Fly, la patada doble de Taro Junior, una vez más, otra, y ya limpió el encordado, pareciera Taro, el cabezazo sobre Daura. Taro con los pisotones. Ahora qué va a hacer, el delfín es el que se lo lleva. Lo va a sacar con esa mantequilla. El raquetazo, no, fue una patada sobre la cabeza de Megalodón. Lleva ahí el rodillazo en zona, pues parece zona prohibida, pero no, fue sobre el muslo. El codazo de Taro Junior, lo van a levantar a Megalodón, le abren el compás, castigando a Megalodón. Un grito de Doro, Doro, Doro. Ahora, señoras y señores, siguen castigando a Dabura. El cabezazo por parte de Black Fly. Están en pésimas condiciones, se van a desquitar. Ahí, cinturonazo para Clarinete. Ahora, ¿quién es el que viene? ¿A qué van a atender esa Megalodón? Uno más. Los técnicos reinando. Ahora vemos a Dabura que va a sufrir también. Pues ya ese no surtió efecto. Ahí vemos sobre el estómago del gladiador rudo. La gente que pide otra. Bueno, ahí ya y el conteo es hasta 20. Ahora sí, vamos a ver. A Dabura en contra de Taro. El grito es para los técnicos. Tiraron a Black Fly por ahí a la primera fila, que lo llevan con esa evolución. Vamos a ver ahora a Dabura en contra de Taro Junior, por ahí problemas con la cuerda. Una vez más el lazo, otra vez, muy bien lo que está haciendo Taro Junior. Ahora lo esquiva, excelente lo de Dabura también. Sentó bien aplicado sobre las costillas de Taro. ¿Qué va a hacer ahora Dabura? Lleva el juego de cuerdas. Tiene ahí sentado a Taro. ¿Quién viene? Viene Megalodón. No, pero va a volar el delfín sobre ambos gladiadores. Ahora vamos a ver qué van a hacer, el lazo al cuello, no, nada, esquiva. Excelente, lo que acaban de hacer, viene Megalodón, en contra del delfín, se lo lleva. No, les van a aplicar un tirabuzón, ¿qué es lo que va a hacer? También Clarinete, despojó de la máscara Black Fly, nadie se da cuenta, se están rindiendo, dicen que no. Uno, dos, tres, está ganando Clarinete la contienda.
¡La victoria es ruda! ¡Están ganando los rudos! ¡Les guste o no! ¡Ahí está! ¡La victoria es ruda! Está pidiendo una lucha encadenados, Black Fly. Vamos a ver qué le responde Clarinete. Ahí vamos a esperar el momento. Bueno, ahí vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Clarinete. Ahí está, acepta el reto. A ver, vamos a ver, ya se retaron, ya se dijeron de todo. Habían tomado que aquí en una silla y ahí está el Clarinete. Se le deja ir con todo. Los están dejando. Tiro derecho. Ya le volvió a quitar la máscara. Y ya se va Clarinete. Ahora sí, nos despedimos de esta primera parte. Señoras y señores, continuamos con la segunda. No se pueden perder lo que viene. Resplandor Junior, Rayo Tapatío, Estrella 2000. Resplandor Junior, Nucleón, Dogma, Curita, El Consagrado y Conin. No se lo pueden perder. Muchas gracias por seguir esta primera parte.